internet, joder. Ahora, vamos a ver. Ahora, antes que nada, antes de que se nos enfade la estrellita, que por favor me confirmen que el volumen está correctamente balanceado. Hombre, a ver, aquí ya quedas, por favor. Que es ofensivo para empezar. Para empezar ya así con la escopeta. No, en serio, a ver, por favor, que el volumen de Juan Alfonso, Lionel Juan Alfonso Messi, esté por favor equilibrado con el mío. Que esté equilibrado o al menos por encima del de Javier. Eso es lo importante. Esa es la idea. Y siempre aquí que está fenomenal. Está fenomenal. Vale, hombre, un total de 10 decibelios para arriba, hombre, yo creo que sí. Pero yo creo que es suficiente para que se me escuche, Javier, igual que a ti. A mí también, internet. Es importante que se que se me escuche. Bueno, chicos, ya sabéis, esto lo explico para los de Fórmula Fons y hago este inciso. Ha habido un problema. Hace dos bólidos no le subimos porque Javi no puso bien los volúmenes de audio. No quisiera yo achacárselo de forma personal, no, pero no, fue su error. De ninguna manera. Ahora, sin embargo, el bólido anterior estaba perfectamente porque lo hice yo. Pero ya ha pasado tanto tiempo que se me olvidó subirlo que ya pasó, ¿vale? Igual lo subo al canal secundario. Así que... Así funcionamos nosotros, tío. Este me voy a intentar acordar de subirlo, ¿vale? Más o menos incluso esta misma noche. Pero bueno, simplemente avisar para los de Fórmula Fons. Javier, hoy es tu directo, hoy es tu canal. Yo soy un invitado más. Claro, como sabe que no hay escaleta, pues dice, hoy le toca, ¿no? Sí, claro. Perdona, yo me he hecho una. O sea, para sacarte del paso, me he hecho favor, una. Por favor, enséñanosla, por favor, enséñanosla. Fíjense si soy buena persona. Tengo, de los test de pretemporada, he sacado 4 topics para comentar, que luego se pueden añadir. Y luego un temita por ahí externo que puede dar para debate, que lo quiero dejar para el final de la sesión. Cuéntenos. Que está un poquito relacionado con el mundo de federaciones. Twitch. Uy, no sé si sabes a qué me refiero. Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Vale, guay. Pues ese temita para el final puede estar interesante debatirlo tú y yo tranquilamente. Es un poco lo que surja, pero tampoco termina de surgir demasiado, ¿no? No deja de ser motorsport. Sí, y por desgracia el nuestro. Por desgracia el nuestro. Sí, sí, por eso. Así que sí, sí. Luego lo comentamos. Está bien. Pero vaya, ¿qué tal tu fin de semana, Javier? Bueno, la verdad es que, o sea, no hemos hecho bólidos y lo que surja desde hace una semana. Pero como hemos estado los tres juntos charlando, claro. No es como otras veces, ¿sabes? Que igual ha pasado mucho. No es la misma. No, de todos modos, el último fue el jueves, ¿eh? Y esta vez sí que fue el último el jueves. Esta vez no estoy loco. No fue solo en mi cabeza. En 5 días hemos hablado casi todos los días, ¿eh? Somos increíblemente amigos, ¿eh? Ah, tío, de aquí al altar, yo no sé, cuidado, ¿eh? Ríete tú de Norris y Sainz. O sea, somos besties, ¿eh? Somos la nueva dupla de la parrilla, señor. Sí, señor. Así es. Ay, mira por ahí por el chat, Sweet Flex, que ha suspendido el práctico de conducir. Mucho ánimo. No pasa nada, yo lo suspendí una vez. Yo no, la verdad. O sea, cero fallos. ¿Has visto la primera tú? Ningún fallo. ¿Y en el teórico también? O sea, en el teórico 2 fallos. Pero aprobado. Ay, aprobado. No. Yo suspendí una vez cada uno y luego ya probé. Estuvo bien aquella experiencia, la verdad. Está bien. Y todavía no me he matado 8 años después de ir conduciendo. Oye, buena señal, ¿no? Yo creo que está bien. Significa que... Sí, no... sí, vale, está bien. Claramente. Pues nada, Javier. Habrá que dar rienda suelta. Yo te dejo a ti tirar del carro hasta que te veas totalmente bloqueado. Venga, y ya vale. Saco yo los... Ya estoy bloqueado. <¿Te imaginas? risa> vale. Vamos a empezar. A ver, bueno, este bólido va a ir de los test principalmente, obviamente. Principalmente, sí. ¿Por qué equipo? Bueno, vamos por equipos, supongo, ¿no? Es lo más cómodo. Sí, ¿por qué equipo veas. Prefieres empezar? ¿Empezamos por la gente de cabeza? ¿Empezamos por la gente media tabla? ¿Por los de cola de parrilla? Yo, si quieres, hablamos un poquito de sensaciones en general y de cuánto de realidad hemos visto en estos test, porque yo creo que poco. O sea, yo me creo muy poco de lo que hemos visto hoy. Siguiendo tu idioma, serían 0 unidades de credibilidad, ¿no? Sería siguiendo entre 0 y 2, si exacto. Hablamos en una escala sobre 100. Ah, bueno, vale, 2. Vale. O sea, muy poco. Solamente me creo que Haas sí pueda estar por abajo, me lo creo perfectamente. Me creo que Red Bull pueda estar por arriba, quizá no tanto. Pero es que el resto no me creo prácticamente nada. O sea, Alpine me creo que puede estar por esa zona. McLaren, yo lo veo demasiado bien. Está bien, creo que está hemos tenido tú y yo esta conversación de si el motor Mercedes les iba a costar adaptarse o tal. Sí, bueno, a mí me está sorprendiendo que se haya adaptado tan sumamente rápido. Mira, si quieres empezamos por ahí, por sí, el venga, tema de McLaren. Empezamos por ahí, venga, nos tiramos al río. Porque es curioso, porque de los 6 topics que me ha apuntado, ninguno es este. Así funcionamos nosotros, no pasa nada. Yo creo que han tenido que ir ultra descargados o probando
alguna esta rara para ir también tan rápido, tío. O sea, que ojalá sea así, por supuesto, pero me parece hasta raro. A ver, yo creo que esto obviamente es especular, ¿no? Porque no sabemos nada. Pero es verdad que a mí me ha sorprendido especialmente lo del motor. O sea, lo bien... Es que parece... Cualquiera me dice que no ha cambiado motor y me lo creo. Digo, mira, siguen tan bien como el año pasado, tal. Salían a pista, les salía todo sin casi ningún problema. Es verdad que al final no han rodado tanto, ¿eh? Han sido el tercer... por la cola, el tercer equipo que menos ha rodado. Que... Sí, por eso creo que han ido a programas de velocidad. Punto. Entonces, igual los datos nos llaman más la atención que, por ejemplo, los de Aston Martin, que parecen desastrosos, pero sí, es que el último día no probaron clasificación. O sea, fueron solo a tandas largas. Sí. De hecho, fue hasta raro. Entonces, da la sensación de que están peor, pero en realidad, igual sí, bueno, no. Y además, McLaren al final no ha sacado ningún día el mejor tiempo. O sea, creo. Verstappen, Bottas y... Digo en el día, ¿eh? No, no digo... Ah, en el día. En, vale, en la sí. Mañana sí que Ricciardo creo que una mañana fue el más sí. rápido. Creo que Ricciardo, la primera mañana creo que fue el más rápido, Ricciardo. Sí. Creo recordar, hablo de memoria. Sí, sí, la mañana. Pero yo digo, después en el día entero, no sé. Sí. Yo los he visto bien, pero tampoco me vendría muy arriba, ¿sabes? Porque... Claro, ahí está. La cosa es que a lo mejor que podría aspirar McLaren, igual que Aston Martin, igual que Alpine, que es a llegar a estar relativamente cerca de Red Bull, que damos por hecho que están los segundos. Sí, claro. No, es, o sea, un tema, yo creo que el salto a pelear por el campeonato no lo pueden dar. Yo creo, ¿eh? O sea, ojalá me equivocara, por supuesto. Pero no termino de verlo. Entonces, bueno, habrá que ver más despacio. Yo, por ejemplo, es que claro, es la historia de los test, que nos quedamos con los tiempos, pero los tiempos son lo menos importante. Yo me quedo con las vueltas dadas, me quedo con los programas que hayan podido practicar y que un coche esté a un segundo de otro, pues puede deberse a 1500 factores distintos. Ahora, eso sí, creo que es positivo ver a McLaren así, desde luego. O sea, la sensación es de que no va a ser un McLaren 2018 otra vez. Pero por supuesto. Ese cambio de motor no parece que vaya a costar tanto como ese año. Claro, es que además no viene de lo mismo, ¿no? Venimos de donde venimos. O sea, McLaren está en una situación mucho más tendencia positiva. Pero es verdad que lo que has dicho es una cosa que yo pienso mucho. Digo, McLaren, por muy bien que funcione todo, ¿qué es lo máximo? O sea, vienen de ser terceros en constructores. ¿Qué es lo máximo que pueden aspirar? ¿Tú crees que van a meterle mano a Red Bull? Igualar. O sea, igualar es triste, pero y lo complicado, pero sí. Lo mínimo que pueden hacer casi es igualar lo que ya hicieron el año pasado con motor Renault, ¿no? Entonces, por eso es complicada la situación de McLaren también, pero no sé, a ver si funcionan, van bien, yo qué sé. Que el año pasado empezaron el campeonato con el podio de Norris, ¿no? ¿Fue en la primera carrera o la segunda? Sí, en la primera. Empezaron súper a full. Entonces, creo que, claro, la idea es mantener o intentar mantener el nivel, ¿no? Que va a ser difícil. Sí, eso sería lo más importante. Así que nada, veremos cómo funciona el McLaren, pero es una buena incógnita para charlar sobre ella. Luego también, vamos a una cosa que han comentado por el chat, y es verdad... Y es lo de los tiempos de Tsunoda, abriendo el DRS cuando le dio la gana, que me lo había apuntado yo. Sí. Claro, yo esto, cuando hice mis impresiones de los test, vale, aviso para los que vieran mi canal, yo no me había dado cuenta de esto. Entonces, claro, yo dije, Tsunoda, qué buenas sensaciones ha dejado, tal, el Alfa Tauri y tal. A ver, si vas abriendo el DRS donde te da la gana, pues claramente 3-4 decimitas te da la gana, ¿sabes? Es que lo harías muy pronto, ¿eh? ¿Tú has visto la imagen? Claro, claro. Es que para el que no lo sepa, en los test, como da absolutamente igual el tiempo que hagas, porque no tiene ningún valor oficial... Tú puedes hacer las vueltas por fuera de circuito si quieres, que te la van a contar igual. O sea, no cuentan como tiempos oficiales, de ninguna manera. Claro, entonces, puedes salir el DRS cuando quieras, no hay track limits, no pasa nada. Esto no está en unos entrenamientos libres, sí se sanciona, porque incluso pueden tener un valor real para la clasificación en una sesión de entrenamientos libres, entonces claro, no es lo mismo. Pero me ha hecho mucha gracia ver eso, como iba abriendo el DRS donde le daba la gana. Entonces, bueno, pues nada, pues ahí como hay que sumarle 4 o 5 décimas, claramente. Nada, se les vio fuerte a tanto Alfa Tauri. No sé si lo tienes apuntado en tu escaleta particular, pero Alfa Romeo y Alfa Tauri fueron muy bien, ¿no? Ambas. Raikkonen, Tsunoda. Y yo creo que en cierto modo estaban probando. Esto lo comenté en un directo que hice. O sea, yo creo que estaban probando en cierto modo para sus hermanos mayores, para Ferrari y para Red Bull, cómo funcionaría ese motor cuando le exprimes, porque así es una forma de esconder tus cartas. Que de hecho yo creo que hasta alguien de Alfa Romeo lo dijo, ¿eh? En plan, como que le habían pedido, o sea, desde Ferrari, que Alfa Romeo estaba tirando para ver un poquito cómo va eso, ¿no? Ese motor. Pues estoy bastante de acuerdo, porque a ver, Alfa Tauri no me sorprende verlo bien, porque ya el año pasado nos dejó unas muy buenas sensaciones, pero lo de Alfa Romeo es muy sorprendente. Lo de Alfa Romeo es hostia, Es decir, esta gente
Claro, como realmente tengan este ritmo. A ver, yo no los meto en la zona media con Aston Martin y Alpine, pero sí con Alfa Tauri y con el último de esa lista que vaya a estar. O sea, sí que les veo distanciándose bastante de Haas y Williams. Que eso sí que no le veo salvación claro. alguna. Los pobres. Eso es... Sí, no, pero es verdad. De repente nos va a decir, Alfa Romeo va a estar aquí. No sé, yo creo que tira, huele un poco a eso, ¿no? A que están tirando para probar. Y así los mayores pues no muestran su potencial, ¿no? Bueno, lo que tienen, no sé, que todo el mundo quiere esconderse al final. Claro, claro, claro. Y a ver, que esto también lo veía yo en comentarios del vídeo y tal. ¿Y por qué se iban a querer esconder? Pues yo tampoco lo entiendo. O sea, no te voy a mentir, no sé exactamente qué ganas, no, pero sí creo que es permitir que se confíen tus máximos rivales un poco, que quizás no aprieten tanto pensando que no estás tan... No, a ver, no lo sé. Yo creo que nadie quiere enseñar todas sus cartas, creo que esto es lógico, nadie quiere enseñar todo lo que tiene hasta que llega el momento. Claro. Es como si tú enseñas todo, no sé, en cualquier juego, cualquier cosa, tú intentas guardarte, oye, espérate, cuando empiece el fuego real, entonces vamos a por todo, pero de momento... Claro, o sea, ¿qué ganaría Mercedes, que ahora hablamos si quieres de si se han escondido o no? ¿Qué ganaría Mercedes de haberse escondido intencionalmente? O sea, ¿qué ganaría si llegan el primer día y va a tener el récord de circuito? Que seguramente lo puedan hacer perfectamente. Nada. No, quizá meterse una presión a ganar sí o sí que ahora mismo no necesitan. Que lo van a hacer, pero que ahora mismo no necesitan. Entonces, no, claro, igual va más por eso que por... En el caso de Mercedes, incluso, como antes, es que han tenido problemas reales. O sea, en el caso de Mercedes, claro. por mucho que todos estamos convencidos de que van a hacer el doblete. Vamos ya con ese tema. ¿Tú crees que se han escondido o no? No. No creo que sea escondido, pero creo que van a ganar. Dentro de 2 semanas van a hacer un doblete. Eso es lo que yo creo. Yo creo que se han escondido, pero no de forma intencional. Es decir, es que han tenido problemas reales. Exacto. Es que no es que hayan elaborado un maquiavélico plan entre Toto Wolff y Lewis Hamilton de a ver si te engancha en la pusolana, tal. Vamos a darle contenido a los españoles, ¿no? Claro, claro. Dice, a ver si tal. No lo veo. Simplemente han tenido problemas de verdad. Y yo creo que en el último día de test dijeron, a ver, vamos a probar con sesiones largas porque en Aston Martin, que es el único equipo que comparte caja de cambios con nosotros, porque McLaren y Williams llevan, aunque llevan motores Mercedes, llevan su caja de cambios particular y otros sistemas particulares, o sea, no es de eso, están teniendo fallos. Aston Martin ha tenido bastantes fallos. Sí, sí. Vamos a no apretar a tope y probar cosas pues, de durabilidad y tal. Imagino, es la lógica que le saco a los tiempos que hemos visto de Mercedes todo el fin de semana. Porque ni cuando Bottas fue el más rápido era con un ritmo realmente, sí, yo no, creo, cercano a la realidad. O sea, sí, era una vuelta rápida, pero demasiado cerca del resto. Me parece. Yo creo que Mercedes es eso, es simplemente eso. O sea, han tenido problemas, y es verdad. Bueno, Hamilton no va a salir a pista a pegarse con el coche por gusto, ¿sabes? No está. A no ser que tenga 7 cámaras de Netflix encima, que para traer tu survival del año que viene, no le veo ningún tipo de sentido a que vaya a salir a. Empezamos mal la temporada, no tenía confianza en Bahrein. Hombre, imagínate, les da para un capítulo entero eso de los test, pero bueno, que estoy seguro de que dentro de 2 semanas el coche tiene el ritmo, o sea, está claro. Sí, sí, o sea, yo. este no lo he visto, estaba mirando para abajo. Claro, o sea, ojalá, por supuesto. Yo creo que sería positivo para la competición que perdiera medio segundo de repente el Mercedes, pero es que no lo veo. No, es que además el coche es tan parecido, o sea, el reglamento es tan idéntico al del año pasado, es que no hay ninguna razón para pensar, oye, esta gente no... ¿Sabes? La única razón es soñar con la mejora de Red Bull, que yo los he visto muy estables. O sea, el coche en las onboard, no sé si te has fijado, comparado con el año pasado, iban como mucho más suaves. O sea, el año pasado tanto Verstappen como Albon... Pues yo lo he visto muy estable al Red Bull, Claro, por eso, el año pasado parecía que iban hasta arriba de café. O sea, vale. Y a Verstappen este año y a Pérez los he visto como mucho más estable. Como la conducción más limpia, no sé cómo decirlo. Se ve muy fino ese coche. Sí, y hombre, si Mercedes realmente tiene unos poquitos problemas, unos poquitos que puede tener, y Red Bull va por fin, por primera vez en su historia, a empezar una temporada bien. Porque siempre parece que tarda en espabilar. Sí, sí. Hombre, pues a lo mejor podemos soñar con algo de competición real. Pero se tienen que unir los dos factores. Es que, joder. Y si Hamilton sigue sin adaptarse a ese Mercedes, mejor todavía. Porque que siga trompeando en cada gran premio. Está pegándose con el coche a unos niveles extremos, Y Bottas le ve bien. Entonces, Bottas adaptado al Mercedes contra Hamilton no adaptado. Gana Hamilton por 7 carreras de diferencia. Estamos de acuerdo, ¿no? Claro, claro. No, bueno, como Bottas no se adapte. Bueno, a Bottas. No, al revés. Si es que lo preocupante es al revés. Mercedes debe dejar de dominar, me ponen por aquí.
Hombre, seguramente Toto Wolff no piensa lo mismo. No, Toto Wolff, claro, está diciendo. Seguramente ahí me está diciendo, pues no estoy de acuerdo yo del Tengo todo. argumentos que lo niegan. Me Nada. atrevería a posicionarme en contra de esa posición. Exacto. Hostia, no, Ay, Dios pero. mío. O sea, llegué a pensar, tú has visto que no sé si está en tu escaleta particular, vuelvo a repetir. Pero AMG, o sea. Has visto que le están. No sé, esto lo he comentado contigo en el directo de los test, no me acuerdo. Que AMG está No lo sé. empezando a. Bueno, es obvio en la trasera del coche. Pero que se habla de que podría ser Mercedes pasar a ser en un futuro no muy lejano. El equipo AMG, algo parecido a lo de Alpine, con Renault. Sí, lo Y. tengo apuntado en la escaleta. Ahora mismo está, ¿no? Sí. Mercedes. No está bien. Hombre, es que Mercedes lleva ya por lo menos 2 años con rumores de cambio de nombre y cambio de propiedad, que lo decía el otro día. Es que al final el único equipo, aunque suene a broma, el único equipo estable de verdad en la Fórmula 1 parece Ferrari. El resto parece que en Sí. cualquier momento pueden transformarse, desaparecer, incluso Mercedes que lleva arrasando. Pero Sí. ya era, hace año y medio se hablaba de Ineos, que directamente absorbiera todo el equipo y fuera el Ineos F1 Team. Después AMG, lo que tú has dicho, o sea, después que si era Aston Martin se iban a fusionar, iba a estar solo Aston Martin, no sé si te acuerdas, esto también el año pasado. O Sí, sea, me al final ha acuerdo. sido antes de incluso de que Lawrence Stroll comprara y tal. Sin embargo, al final es Mercedes, cada vez es menos Mercedes o Y aparece menos más el logo de AMG. Mercedes Sí. y más AMG, que al final es una subdivisión, ¿no? Si no me equivoco, del grupo Mercedes. Exacto. O sea, un poquito, no sé exactamente, que me corrijan en el chat si me equivoco, pero es un poquito como Alpine y Renault. Exacto, es lo mismo. Una Muchas gracias, subdivisión Jordi, de por la suscripción, tío, con Prime, primer mes con nosotros. ¿Has visto? Este sabe, Juan Alfonso, este sabe lo que hace cuando se suscribe. una persona que sabe dónde están las cosas positivas y va por ellas. Exacto. Lo es, más o menos, me dicen por aquí. Eso. O Mira, sea que. yo quiero ver si. Porque detrás del mono de Mercedes, originalmente cuando empezó ponía Mercedes-Benz, después cambió a Mercedes-AMG y el de este año me ha parecido ver. No estoy seguro, voy a comprobarlo, espérate. A ver si lo puedo encontrar. Mercedes escrito ya no está, está el logo y ¿Ya solo AMG. sale AMG o qué? Ojo, es que la bromita, cuidado, que pasa de Mercedes-Benz a Mercedes-AMG y ahora AMG. O sea, poca broma, El año que viene será solo MG. Sin la haya. Voy a buscarlo, espérate. Me da la curiosidad ahora. Gracias, Jordi, tío. A ver si lo encuentro. Es que no sé, porque fotos de espaldas de los pilotos ahora mismo es difícil encontrar, ¿no? Solo han estado los test. Claro, y la espalda la tienen en el cockpit, entonces no se ve. No, cuando se bajan, coño, joder, Juan Alfonso. No, no, no lo voy a encontrar, lo tengo, ¿eh? Lo lamento. No. De hecho, mira, me está dando rabia porque estoy haciendo el guión de los coches más bonitos y me está costando encontrar fotos buenas, tío. La verdad, este año. ¿De los coches? No, ¿cómo Al coches? sol. Al sol. De los coches al sol. No estoy viendo muy Ah. buena. Claro, o sea, es que no quiero usar renders para el vídeo porque me quería esperar a los test stores de Bahrein para verlos Ya, bueno, al pero sol. yo creo que ahora sí que hay fotos, ¿eh? Sí, a ver, que encuentro algunas, ¿eh? Lo que Ah, pasa es mira, que. aquí está Luis. AMG, mira, efectivamente. Mira, a ver si lo puedo pillar. Además, es justamente Pásala por el chat, si voy. puedes. No, es que es de Google, espérate. No, Google también tiene. Sí, lo sé. Que estoy buscando. Es que se ve muy chiquitito, estoy buscando otra más que se vea mejor. Ah, pero la vas a poner en pantalla. Bueno, la iba a poner, sí. Ah, vale. Pero Yo que no estoy sabía que buscando a ver si estabas hay tan otra, tío. creativo. Yo no sabía que tú eras tan creativo, Javier. Yo siempre, tío. A No ver, puede bueno, parar de crear aquí me el la mío, guardo Javier. esta. ¿Toto tiene acciones de AMG? No, Toto tiene sus propias acciones sobre Mercedes, en general, sobre el equipo. Entonces, ahora mismo Mercedes funciona con una Joder. tripropiedad entre Toto Wolff, AMG y Daimler. Al 33% cada uno. Ese 1% restante lo tiene Javier con ese polo. Lo que pasa es que no le da para mandar, pero le da para tener un No, no polo. me da para mandar, la verdad es que no. Yo creo que es suficiente. Bueno, vale, bueno, me quedo con esta. Se ve un poco mal, la voy a guardar. Estaba buscando Ahí otra, está. pero es que no hay otra. Está la cámara fallando la mía. Está haciendo lo del zoom. ¿Qué te pasa a ti? ¿Problemas Hace en zoom. el...? Foco. Mira, hace foco. Si te fijas en la bandera de Haas, se va ampliando y reduciendo. ¿Qué No pasa dices? nada. No, problemas de primer mundo. No te preocupes. No pasa nada. A ver. Y no, paso a abrir el programa. La última vez que abrí el programa fue el peor bolidos de la historia, así que. Y de tanto Ese que mirar fue no sé. el de las caras circulares, ¿no? O De las sea, caras en general, efectivamente. esféricas. Que de hecho es el último que está subido. Lamentable, tío. Mira, Literal. esta es la imagen y lo que yo me refiero es. Permíteme, Juan Alfonso, un momentito, que si eso no se ve. Te permito lo que Ah, quieras, Javier. ahí está, encima de Petronas, AMG. A eso me refiero. Que ha pasado de Mercedes-Benz
a Mercedes AMG sí. Y de Mercedes AMG a AMG. Bueno, los, o sea, los primeros años era Mercedes GP directamente, ¿no? ¿Mercedes GP ponían el mono de antaño? El de Schumacher y Rosberg. A creo ver, que sí, era Mercedes. Era Mercedes GP. Me pones en duda, voy a mirarlo. Schumacher 2010. Pero ahí que está. Es un detalle curioso cómo la marca Mercedes va desapareciendo, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, de espaldas, ver, Schumacher, de espaldas. Creo que era Mercedes GP. Me estoy tirando de memoria ahora mismo, ¿eh? Ya, ya. Y ya, mi ya, memoria ya. Es horrible. O sea, no. En 2010. Mercedes Benz, creo. O sea, aquí he visto una imagen. ¿En 2000? Vale, puede ser que me voy a poner Rosberg, tío. Es que Schumacher sale todo de frente. ¿Podrá ser Toto el próximo presidente de la Fórmula 1? Ya se propuso su nombre, creo, para CEO de la Fórmula 1 cuando se fue Chesqueri. Pero al final fue Domenicali. Creo que a muchos equipos no les hacía gracia que se pusiera Toto Wolff. Porque si ha dominado tanto con el equipo, podía tener ciertos favoritos. Bueno, AMG, AMG, AMG F1 Team. Estaría muy bien que se llamara así, como muchas veces AMG. Vale, Mercedes. Este Rosberg. Ah, no, pero este es Hamilton. Ah, yo creo que es Mercedes-Benz, ¿eh? He visto ahí el. Vale, no, pues. O sea, el nombre del equipo sí que era Mercedes GP Petronas, seguro. Pero en el sí, mono sí, no el nombre sí. No, seguro, sí, es Mercedes-Benz. Sí, sí. El nombre era Mercedes. Vale. Bueno, pues ya está. Pasamos al siguiente. Bueno, sí, no sé, al final, eso, que no es que se escondan, estamos de acuerdo, sino que es que realmente han tenido problemas y ya está. Y no pasa nada. Otra cosa es que no vayan a dominar. Que yo creo que también. Efectivamente. No vamos a preocuparnos por eso. Y el otro tema es ese. Red Bull, entonces, favoritos. Hombre, tiene mejores pilotos que el año pasado. Porque Verstappen, cada año que pasa, pues va siendo mejor, va evolucionando. Y Pérez es mejor que Albon. Difícilmente discutible. Entonces, mágicamente, eso se convierte en una mejor alineación. Yo sigo pensando que no les dará, pero que veremos algo más de duelo por las victorias con Verstappen y Pérez apretando a Hamilton que solo con Verstappen, como pasó el año pasado. Pueden, a lo mejor, en estrategia de boxes, que hay Red Bull es fuerte, a ver, sacar algo, inventarse cosas, que uno frene, que se ponga a Verstappen a largo una parada, Pérez. Al final, o sea, pueden jugar de alguna manera, ¿no? Al final Mercedes es la que decide si Red Bull puede o no, ¿no? Porque cuando Mercedes está muy fuerte y Hamilton, bueno, Hamilton obviamente coge ese coche y se acabó la carrera. Lo que pasa es que hay veces que es verdad que Red Bull está un poco más cerca, como recuerdo la del 70 aniversario, ¿no? En Gran Bretaña, que ganó Verstappen, de hecho. O sea, hay carreras en las que sí que es verdad que se pueden acercar un poco y Verstappen con su calidad lo puede salvar. En ese tipo de carreras es verdad que con Checo y con Verstappen, pues oye, podemos tener mucho más espectáculo y más sabiendo que está Bottas en el otro Mercedes, o sea que. Pero claro, cuando Mercedes esté en modo Dios, que ya va a ser doblete, pues los Red Bull poco podrán hacer. ya me jodería, pero es que. No, no es lo que queremos, es lo que creemos. Por desgracia. Sí. Nos encantaría que. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, sí creo que en esas carreras que pueda haber más igualadas, pues van a ser mejores. Pero va a haber carreras en las que Mercedes no les tosa a nadie. O todo apunta a ello. Todo apunta a ello. Ojalá nos equivoquemos, pero ojalá, no tiene buena pinta. Y luego, tema zona media, si quieres, Javier. Ya he cerrado el tema del Checo, pero esto cómo puede ser, hombre. Es que el Checo es más grande que este podcast. Claro. No hay duración posible para hacer honor a su nombre. No, claro, exacto. Claro. Vamos a extender el meme de tu canal del Checo también al bólido, ¿eh? Me gusta por dónde va esto. Lo voy arrastrando. Lo vas arrastrando allá donde vas. El Checo es inmortal. Sale en la revista junto a el Chavo del 8 y a. El Checo. Y a. No me sé más mascotas mexicanas. Vi un mensaje, o sea, un mensaje. Creo top, que 3, en... top 3 mascotas mexicanas, Javier. El Checo y el Checo. Ni siquiera el Chavo del 8, no tiran ni por ahí. No, ¿para qué? No, que vi que alguien de Red Bull dijo que este año el coche ya no estaba priorizado. Me río un poco, pero bueno, para Verstappen. No sé quién lo dijo, vi un titular, ponía, este coche ya no está priorizado para Verstappen. Y digo, a ver, no os paséis. Que me creo que a lo mejor tengáis un poco más en cuenta a Checo, pero que este coche, vamos. Lo que pasa es que sí que es verdad, mira, que Checo parece adaptado, que esto es importante. Parece que se ha adaptado bien. Pero que, chico, aunque solo sea por experiencia en la Fórmula 1, lo que le dé se va a adaptar, joder. Si es que el problema de Gasly y Albon es que llevaban 10 minutos en la Fórmula 1 cuando se subieron al Red Bull. Ya. Es que es muy complicado. O sea, es que no. Sí, pero Gasly lleva un poco más. Sí que te lo digo, Gasly lleva un año más, pero,
Albon es verdad que fue muy hardcore porque fue el primer año, literalmente. El primer año. No, Albon en 6 meses pasó de conducir un Fórmula E a un Red Bull. Ya no es un Toro Rosso, un Red Bull. Sí, no, no. Lo de Albon fue muy hardcore. Gasly sí que tuvo ese añito de. En Toro Rosso. De hecho, un año. No, hombre, no, pero que me parece. No sé. Yo de Gasly, sinceramente, por mucho que un año no es nada, cuando esperas algo de un piloto. O sea. Tío, los pilotos grandes se hacen grandes cuando el momento es difícil, ¿sabes? Pero es que Gasly ya llegó con dudas. O sea, quiero decir, el mejor Gasly está siendo ahora. No fue el de 2018 con Toro Rosso. O sea, el mejor Gasly está siendo ahora. Sí. De hecho, Gasly, desde que ganó la Fórmula 2, luego estuvo en la Super Fórmula japonesa con muchas dudas, no termina tampoco de adaptarse. O sea, Red Bull lo tenía un pelín apartado incluso, no termina de darle la oportunidad. Pero el año 18 Gasly fue bueno, ¿eh? Sí, pero que no fue tan bueno como yo. O sea. Ese año tuvimos la conversación de debería ser Sainz o él. Es verdad que Sainz tampoco tuvo su año en Renault. Ya. Pero la lió. Pero ahí la lió Red Bull, claramente, y cometió un error. Y es que Gasly sí había tenido un buen año, pero no tan bueno como yo creo que se pensaron. Entonces fue como. A mí me dejó mejores sensaciones. Albon, en sus primeras carreras con Toro Rosso en 2019, para subirle, que Gasly en la temporada anterior. Sí, a mí. Sí, Albon empezó muy bien con el Toro Rosso. Pero. Pero, de verdad, ¿no te sorprende? Que es una cosa que se refleja muy bien en el Drive to Survive, en la temporada 2. En ese, en el episodio que pasan a Gasly a Toro Rosso y Albon sube a Red Bull. Gasly pasa. Los planos de Netflix con los mecánicos de Red Bull quitando las pegatinas. Dios, del box son. Además, ya, es que en el capítulo, anterior a ese, que es cuando creo que era el de Austria, que Gasly es el último desastre de Gasly en Red Bull. Ya que además se toca con Albon, creo. ¿Se toca con Albon? No me acuerdo. Creo que se cierra con Albon, sí. O sea, en ese capítulo, que Gasly todavía estaba en Red Bull, de hecho, el capítulo iba de eso, de que Gasly se estaba desmoronando en Red Bull. El final del capítulo es en plan dramático absoluto. Y antes de que te digan que ya lo van a subir, empiezan a poner imágenes con música ultra dramática del 23 y el 10. Y Christian Horner diciendo de fondo: cuando un piloto no está a la altura, yo, madre mía, chaval, ¿pero qué pasa? Es que porque además me quiero imaginar, tío, o sea, yo en mi cabeza quiero imaginarme que ya habían quitado, ¿sabes? Porque cuando se acaba un gran premio, los equipos quitan las pegatinas de todos los pilotos para llevárselas o para tirarlas o para lo que sea. Pero quiero imaginarme que cuando fue el cámara de Netflix, ya las habían quitado. Sí, y le dijo, ¡no! ¡Ponedlo otra vez! ¡Ponlo otra vez! ¡No lo hemos grabado! ¡Que esto va a ser un plano increíble! ¡Hacedme caso! Es que es increíble. Es muy bueno. No, pero, o sea, yendo al tema, o sea, del drama. Cuando Gasly baja de Red Bull y se monta en el Toro Rosso, en Bélgica creo que es, tío, hace un carrerón, qué coño. Es que no tiene sentido, no tiene puto sentido. Que de un fin de semana al siguiente. Bueno, y el resto de la temporada lo hizo muy bien también, ¿eh? Es como. Y además tuvo mucha suerte, porque en la primera carrera en Bélgica fue Verstappen el que tuvo un accidente con Raikkonen en Norrus. Abandonó la primera vuelta y tuvo la responsabilidad de tirar para adelante con el equipo de Red Bull. Y lo hizo bastante bien, quedó cuarto, si no recuerdo mal. ¿En cuál, o sea, perdón? ¿En cuál? En Bélgica. Dices Albon, ¿no? Sí, Albon. Sí, Verstappen se piñó, sí. Claro, Verstappen y Raikkonen tuvieron un problema en la primera curva, que llegaron ya rotos a Rus, y fue el que tuvo que tirar después. Hizo cuarto puesto, que era lo mejor que podía hacer. No, entonces, y saliendo penalizado, creo yo, estaba atrás de la parrilla. Claro, por eso, que tuvo que remontar y tal, o sea que lo hizo muy bien. Y adelantó que, muy bien. Tenía una sanción, me parece, de cambio de motor o alguna mierda de esas, pero por eso salió atrás. Adelantó muy bien esa carrera. Yo recuerdo que nos sorprendió a muchos, vamos. Cogió el Red Bull, oye. Salía sanción. También es cierto que ese año, que al final es lo que decíamos, ¿no? La diferencia con este año, que el Red Bull del año pasado, del 2019, tenía una ventaja más clara respecto a la zona media que el de 2020. Sí, pero tú vuelve a ese Drive to Survive y recuerda de nuevo las palabras de Horner con dramatismo de no puede ser que un piloto quede séptimo o octavo, no nos aporta nada. Eso. Yo lo veo en inglés, lo que pasa es que lo paso al español para darle el dramatismo. Y las pegatinas haciendo. Exacto. Es que, tío, es que buenísimo. Es buenísimo. Es muy top. Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno. ¿Has puesto el modo lento, Javier? No, yo no lo he puesto. Sí. No, yo no lo he puesto. Lo quito. Sería que estaba puesto ayer. Es que en el Motorsport Manager. No, es que en Motorsport Manager, imagínate las carreras con. Cuando llega el momento de las paradas y tal, pues se monta un pollo. Esto es en el panel de control, ¿no? Creo. Javier, mira, lo quita, índalo. Vale. Eres una estrella de mayor que no sé como tú. ¿Yo por qué? Coño, porque yo nunca te he puesto el modo lento, nunca he tenido tanta gente. Ah.
Vale, a ver, vuelvo a Discord. ¿Me ves, no? ¿Me ves? Sí, te veo, Javier, porque vale, te iba a dejar de ver. No, es que he abierto el Chrome y me he hecho un poco el lío. Vale. Bueno, eso, que nada, que bueno. ¿Has visto la cámara? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Tú me estás viendo ahora? Yo te estoy viendo en Discord y en la pantalla y estás bien. Y yo me veo como si estuviera vibrando, tío. Bueno, mientras sea yo el que lo vea, tampoco pasa nada, oye. Eso es de emoción de verme a mí. Vale, no, sigue. No sé qué es. Voy a intentar arreglarlo, no sé qué es. Pero que no estás mal. Vale, no, pero que yo sí. Yo estoy viendo la pantalla y está ahí como. ¿Sabes? Una cosa muy rara. Vale. Sigue hablando. Intento ver qué pasa. No sé de qué estamos hablando. Estábamos hablando de lo de Gasly. Podemos pasar al siguiente tema ya, si quieres. Era un poco. Yo creo que, igual alguna vez ya salió el tema aquí de Albon y Gasly, así que tampoco hace falta que andemos en. De hecho, de Gasly creo que no hemos hablado tanto porque como no había bólidos, entonces. Claro, es que imagínate, la sección álbum con Gasly cuando si hubiera habido bólidos. Hubiera sido peor, hubiera sido con cuchillo. tremendo. Ya ahí. Ya hace sentido. Vale, ahora sí va bien, no sé qué habrá pasado antes. Bueno. Nos preguntan por aquí, ¿cuántas veces habéis ido al circuito a ver la F1? Yo una. ¿Tú, Javi, solo has ido a Jerez o a Barcelona has ido también? No, yo he estado en Jerez solo, sí. Barcelona no. Pues eso, somos auténticos expertos en lo que a paddock se refiere. Mi idea es el próximo al que vaya, Italia. Oh, me apunto. hacemos un bólido allí, ¿te parece? Bolidini y lo que surja. Y lo que surgi. No sé cómo se lo que surgi. lo que... Seguro que Bolidini tampoco es. No tiene mucha pinta. Bolidini y lo que surgi. Sería increíble. No, pero en serio, sí que es un gran premio al que quiero ir. Al de Italia. Yo tengo en la o sea, una cruz rojita, tengo a Bélgica y a Italia. Están en rojo. Yo, antes quizá que Bélgica, Silverstone. Pero bueno, sí, te lo compro. Hombre, claro, que menudos tres circuitos hemos dicho, Ya, no. Tres nuevos de esto que se ha inventado Tilke hace 10 minutos. Nosotros tontos no somos, está claro, ¿eh? No hay nadie a quien le pregunte si te diga, jo, me apetecería más ver el circuito de Arabia Saudí, la verdad. No, que ni existe, ¿sabes? No hay trazado. Hombre, te digo, con pasta por delante, igual el mejor gran premio al que ir es Abu Dhabi o Mónaco. Que Mónaco, por supuesto, ya, depende. Claro, si tienes pasta, ojo, sí. Con pasta, pero estamos hablando de decir, dinero, me la pela. Claro, o sea, claro, tengo. O sea, entonces, igual en Abu Dhabi, pero mejor que en ningún lado, Abu Dhabi es el de. Espera, que no me acuerdo bien. ¿El del edificio o es Singapur? Siempre los confundo. ¿Abu Dhabi? ¿El del hotel que tiene una piscina en el techo? Singapur tiene uno de esos. Una piscina ultra alta. Claro. Pero es que Abu Dhabi también tiene un edificio bastante alto. Lo que pasa es que creo que tú dices Singapur. Creo que te refieres a Singapur. Sí. Chat, ¿cuál es el que tiene la piscina? Arriba. Yo juraría que Singapur, Que se ve siempre ultra épico, tío. Es Singapur, me dicen, sí. Vale. Sí. Singapur yo creo que me lo pasaría mejor todavía. Bueno, claro, sí, y que claro, en Mónaco si te ponen, que también salen unos planos algunas veces de los coches pasando por la zona de la piscina y tres tipos ahí con los sombreros y bebiéndose una copa a medio milímetro. Es como, hombre, vale, claro. Eso también está bien, ¿no? Sentadito ahí, mirando los coches y tal. Ese soy yo, literal, el año que viene. Claro, bólido desde en ahí. En cuanto el bólido se empieza a recibir las marcas que merece. Claro, nos vamos allí, hacemos un bólido los dos sentaditos allí con la copa así, claro que sí, joder. Lo malo es que igual ni te enteras cuando acaba la carrera porque estás otra. Nosotros estamos a lo que estamos. Ahí la gente, el postureo se le va, pero nosotros no, Nosotros estamos ahí. Ahí pasando la camarera con el G-Tonic. Por favor, señora, que está vuelta rápida a Verstappen. Que está a punto de hacer la parada. Auxilio. Claro. Es que esto no puede ser. Bueno, tiene que ser una locura. No valemos para rico. ¿Qué has dicho? No valemos para ricos, ¿eh? O sea, no. Seríamos. Seríamos horribles. Sería más gañando allí. Nos echarían al minuto. Totalmente. No, pero digo que es una locura estar en Mónaco durante el Gran Premio. Tiene que ser de locos, tío. O sea, la sensación de prestigio de todo. No sé. Y a lo mejor alguien está pasando por el chat. Buah, entonces les gustaría a ustedes ir como periodistas allí. No.
ir a lo puto rico. Claro, 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 claro. De piscina en piscina, de yate en yate, yo aquí no voy a trabajar. Claro, claro. Voy a sentarse allí en la mesa esa con la copa esa del hombre, claro que sí, joder. Pero que si Raikkonen ha hecho un 1.22.3 y no un 1.23.3, que la apunte otro. Que la apunte otro, claro. Nosotros, como mucho, ponemos el móvil delante y ponemos el bolido ahí en plan bestia, ¿sabes? Los dos allí sentados diciendo, ah, pues mira, ahí está el señor Maximiliano. Y ya está, tranquilamente. Y ya está. Si alguna cadena de televisión, nacional o internacional, acepta este plan de Javier y yo, en la piscina los dos narrando, pero las dos horas de carrera nos ponemos al 100%, ¿vale? Pero el resto tenéis que dejar libertad. Esto un monitor se puede poner ahí, joder. Claro, claro. Bien. Siempre que no me tape en la piscina, ¿eh? Que la piscina es sagrada. No, claro, claro. Eso es. Aparte, señora, que Checo está alargando la parada. Eso es. Ahí tiran billetes, ¿sabes? También. Sería increíble. Ay, pues nada, televisiones del mundo, tenéis nuestro contacto. Pero lo que pasa es que se les acaba el tiempo, ¿eh? Porque las marcas están ocupando mucho. Ya, van a tener que. Bueno, oye, que espabilen, tío. No, llevaremos 5 años de bolidos y aquí no habrá ni una marca. De vez en cuando yo escribo a Javi y le digo, oye, ¿cómo va? Ay, Dios. Te digo una cosa, ahora en serio, te digo una cosa, hemos hecho tanta broma con la tontería de las marcas que el día que entre una de verdad, nuestro público la va a recibir con un cariño. O sea, ya ves. En lugar de ser un obstáculo, porque lo normal es que la publicidad, pues sea algo. Claro, sea un coñazo, pero va a ser agradable, ¿no? Va a ser recibida como héroes. La marca que al final aparezca ahí va a ser recibida como putos héroes. O sea, todo el mundo a comprar esa marca, joder, todo el mundo a comprar esa marca. Hay mucha gente que. Ahora mismo hay marcas que están perdiendo la oportunidad de ser recibidos como eres por 200 personas que hay ahora mismo aquí en directo. O sea, ay, Dios. Lo peor es que ahora hasta parte de cierto, ¿sabes? Cualquier marca que entre aquí ahora crea simpatía, seguro, seguro. Te lo digo en serio, o sea, genera simpatía fijo, tío. Porque con la tontería que hemos hecho aquí, con la broma, van a flipar. En fin. Está bien. Las marcas. Luego ese temita luego lo comentamos, uno también de dinero y cosas de internet, que le tengo por ahí apuntado. Ah, sí, sí. Pero no hemos pasado ni siquiera, este bolido va viento en popa porque estamos en el minuto 40 y no hemos tocado ni siquiera mitad parrilla. ¿No? Bueno, ni falta que hace, tiramos para adelante, el alpine, ¿qué te parece? Está gordo el alpine. Está gordísimo, ¿eh? El alpine, se mete hamburguesas gordo, a pares, el hijo puta, ¿eh? Está gordo, está Hazard. Cabrón. Qué cabronzuelo, Se ha vuelto a lesionar, tío. Cago en la puta. Pobrecillo. Todo el mundo tiene derecho a lesionarse. Una vez, cada 10 minutos. Esto ya se están riendo de nosotros. Esto ya no es normal. No, está feo. Está. Bueno, hay una pena, en serio, pero bueno. A mí también me da pena. Hablemos de coches gordos. Hablemos del Alpine. Está gordo el Alpine. Está gordísimo, tío. Ese. Resumen, está claro, las marcas como a querer venir sin lo que decimos de Alpine es que está gordo, ¿sabes? No, ya eres técnico, joder, ¿qué más quieres? Vale, está bien. Serafinier, muchas gracias por la suscripción, que además no es ni con Prime, esas de las que le gusta a Juan Alfonso, las que no son con Prime. Muchísimas además, gracias. Bienvenido. Serafinier también. Welcome. También tiene las ventajas de mi canal Serafinier. Buena gente seguro. Está bien. Muchas gracias. No, aparte de que está gordo, el Alpine que está gordo. Está gordo, ¿eh? Joder, por favor, Juan Alfonso, subamos el nivel. Salgo de aquí. Venga, está bien. Estuve leyendo un análisis de por qué estaba gordo. O sea, por qué lo ha hecho así, el Alpine, el coche. Cuéntanos. Y se ve que es por mejorar la refrigeración y no sé qué. También te digo que sí, me leí el artículo. Estuve como 5 minutos leyéndolo. Estaba en inglés, pero mi problema no es que estuviera en inglés, mi problema es que no entendí nada. O sea, ya lo imaginaba. Una vez supe interpretarlo en castellano, acabé el artículo y dije, ah. Y a los 5 minutos pensé, espera, ¿por qué estaba gordo? pero que estaba gordo, creía que estaba delgado después de leerlo, ¿no? Entonces dije, vale, efectivamente, aunque lo he comprendido, no ha sido una barrera de idioma, ha sido una barrera de conocimientos la que me impide entender el porqué. Oye, pues pásame lo que me interesa, no sé si yo me voy a enterar de algo, pero me interesaría leerlo también. Si lo encuentro te lo paso, pero que habían subido como el peso de la... o sea, la zona de motor la habían subido para que las partes laterales tuvieran como mejor flujo aerodinámico y no sé qué. Pero es que es raro porque el resto de equipos lo han hecho al revés. Sí. Los equipos tienen los más abajo. Sí, sí. Y la parte arriba más. O sea, que no sé. Igual es cosa del motor. Ya, pero el motor, a ver.
no es que haya cambiado el motor de repente, ¿sabes? Habrán tenido un cambio. Pero que es el único motor Renault, me refiero sí, a eso. Sí, sí. Lo he pensado antes, estaba viendo la lista de equipos y digo, es el único equipo motorizado por Renault. Literalmente pueden hacer lo que les dé la gana. Claro, no tienen, no tienen a nadie a quien darle cosas. Igual, pero igual es eso. Hablando del rendimiento, bueno, tampoco. Volvemos a lo de antes, que no se puede sacar ninguna conclusión de rendimiento. Pero bueno, yo creo que los he visto rodar bastante. Es bueno siempre que rueden mucho. Y bueno, a ver, en ritmo de carrera, es verdad que el tercer día creo que dejaron como un mini plof. Es que es raro, porque... Pero no sé por qué... El segundo día fue el de que Alonso estaba el segundo más rápido, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, porque el primer día fue con... Sí, sí, sí. Pero... Es que es raro. O sea, yo creo que no es justo pedir a Alpine cosas que no son. Claro. Por mucho que sería. Es que serían los titulares de los periódicos, eran Sainz primero y Alonso segundo. Porque hubo un momento que estuvieron así, me parece. No, sí, Alonso sí, primero sí. Y Sainz segundo, si no me equivoco. Sí, sí. Ya, pues anda que no tenía comillas ese. No, ese claro, es que yo estoy con el meme en plan de cuando pasó Alonso Hamilton en la recta, claro, pues, la gente, o sea, está el meme real, ¿no? En plan, el tricampeonato está aquí. Pero es que yo creo que hay gente que realmente lo espera, que ese es el problema. Yo aviso, gente, lo más cerca del tricampeonato, lo más cerca que vamos a ver a Alonso de Hamilton es esa maniobra. Toda la temporada. Bueno, porque le doble, eso a lo mejor. Porque le doble. Y que se pueda desdoblar porque Hamilton se pase de frenada, pero poco. Exacto. Más, olvidado. ¿No? Y que, no hay, y de verdad, no hay más. Que es mucho mejor creer eso, porque cualquier cosa que sea mejor te va a sorprender. Ya está, es mejor pensarlo así, de verdad. No penséis que Alpine de repente tal. Yo creo que están para... Ahora mismo, en la zona media, a McLaren se la ve mucho más fuerte que Alpine. Lo hablamos antes. Sí. Y de Alpine, cabe esperar que los problemas de Aston Martin de fiabilidad puedan tener algo de realidad y les pueda venir bien para ser ellos el cuarto equipo. Sí, pero yo creo que Aston Martin... ¿No? Claro, pero si no, probablemente sea en el quinto. Probablemente es que sea el quinto. La cosa es que yo creo que Aston Martin va a recuperar, ¿eh? O sea... Y espérate, que hay una gente que tiene una sede en Maranello que no estamos contando con ellos. Que a saber dónde están. No, hemos hablado de ellos. Sí, 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 ya, ya. Claro. Entonces, es que puede ser el sexto coche. Alpine, ¿sabes? Sí, a ver, lo que pasa es que hay formas y formas. Hay formas y formas de ser el sexto coche. Porque el año pasado eran el... ¿Cómo quedaron los constructores? Detrás de Racing Point, quinto, ¿no? Claro, ¿qué dices tú? Joder, quinto. Pero la sensación en pista era que estaban ahí, ¿no? Claro, y tres podios y carreras en las que eran el tercer coche. O sea, oye, la igualdad va a ser máxima en la zona media. Yo firmo eso ahora mismo, de verdad. Creo que Alpine tiene que ser realista. Y estar. Que yo ver a Alonso en un podio, pues yo eso ya me. Oye, me parece que sería muy bueno. En algún podio, yo qué sé. Va a depender, bueno, de eso que has dicho tú de Maranello también, claro. Hay una gente que va de rojo. A ver qué hacen. Y que puede destruir toda esperanza de los demás, ¿eh? Está en su mano. Damos por hecho, y yo llevo dando por hecho antes de que empezara la temporada, de que van a estar terceros mínimo, pero estos test han dejado dudas. Lo que pasa es que lo comentábamos tú y yo en los test, que lo de no poner octava muchas veces, lo de ver al Alfa Romeo tan sumamente bien y tal. Sí, no, y que el tercer día yo los vi bastante más sueltos. El primer día es que parecía un poco cementerio porque era todo el rato contravolanteando, errores, no iban... Pero es verdad que yo en el tercero los vi bastante más finos, el coche parecía más conducible. Y sacaron buenos tiempos también, o sea, y el ritmo de carrera creo que bastante bueno, 35, 36 y pico. Sí, bastante bien. Sí, sí. También te digo una cosa, Alpine, el segundo día o el primero, no recuerdo, y creo que hizo un stint mejor que el del último día. Es que el del último día eran 37, 37, 37, y claro, McLaren rodando en 36 es... Tampoco sé qué combustible, volvemos a lo mismo, pero no sé, es como que... No sé, es raro, tío. Se comportan de formas tan diferentes de un día para otro. La sensación ahora mismo es que Ferrari no ha salido de la zona media. Es la sensación. Ya. Por desgracia no, claro, puede salir. Lo contrario sería estar con Red Bull. Claro, claro, claro. Sería eso. Claro. Sería estar ahí. Entonces, bueno, también es verdad que si solamente tenemos en cuenta esta pretemporada y fuera la primera temporada de la historia de la Fórmula 1, Mercedes huele a que va a pelear con Haas. Así que entonces tampoco... No, claro, pero claro, Mercedes tiene un margen de credibilidad que no tiene Ferrari. Pero claro. De todas maneras, Ferrari... Yo creo que hay un escenario alternativo que está en medio. No ser Red Bull, pero tampoco ser zona media. Sí. ¿Sabes lo que dice por aquí por el chat Lord Faki? No es lo mismo estar sexto a medio segundo que sexto a una décima. Que es lo que puede pasar con Ferrari. Que Ferrari y Alpine pueden ser coches que estén sextos en el campeonato de constructores, pero que estén en nada. Eso es lo más. Es que lo más es grave la situación porque Ferrari tiene en su mano. O sea, recuperar. Yo creo que de todos los equipos esos que estamos hablando, Alpine, McLaren, tal, Ferrari es el único que de verdad tiene en su mano recortar lo que le salga de los cojones. Así a lo bestia. Porque yo creo que McLaren no puede llegar a Red Bull. Pero Ferrari sí puede, lo que pasa que lo veo complicado. Pero
si Ferrari, imagínate que se pone en ese terreno de nadie, no llega a Red Bull, pero se separa de la zona media, nos destroza el campeonato. Porque tendríamos Mercedes, Red Bull del 1 al 4, se acabó la pelea por los podios porque Ferrari va a estar siempre ahí encargándose de que nadie de detrás le robe la tostada. Entonces, pero sí, claro. Es verdad, no puede desequilibrar. Ahora, yo también te digo, no me importaría si de verdad estuvieran igualados una temporada a lo 2019. Con Mercedes, Red Bull y Ferrari cerca. No, ellos. O sea, he dicho eso, pero mi opinión es que yo quiero que Ferrari suba. O sea, quiero decir, entre un duelo. O sea, vamos a poner dos escenarios, ¿vale? Que pudieran pasar esta temporada 2021. Entre Mercedes y Red Bull igualados y de Ferrari hasta Alfa Romeo igualados como dos bloques, preferiría que Ferrari estuviera con Mercedes y Red Bull y que los otros fueran los que se pegaran por la zona media. Exactamente, eso que acabas de decir lo comenté yo hace, no sé, dos, tres, bueno, más tiempo, un mes, en el que ponía el mismo hipotético caso y le pregunté al chat, de hecho, ¿qué preferís? Sí. ¿Ferrari y un montón de gente pegándose por un podio y que pueda haber cuatro equipos peleando por un podio? ¿O que desaparezca esa pelea por podios pero que haya tres equipos peleando? Y yo dije, con los ojos cerrados, tres equipos peleando por la victoria, sin duda, vamos, sin ninguna duda. Y creo que la mayoría del chat estaba de acuerdo conmigo. No sé si... Al final, a ver, que está guapo ver quién puede rascar un podio de vez en cuando, pero... y ver quién puede ser sexto, pero está guapo ver quién puede ganar mundial. Claro, que yo quiero ver a Ferrari ahora, tío. O sea, ¿sabéis lo que puede pasar? Mercedes en una liga, luego Red Bull y Ferrari en otra, y luego el resto en otra. Eso ya es peor. Pero... Ya, claro, no, que es probablemente lo que pase. O Mercedes, Red Bull, Ferrari en medio y después otra liga, ¿sabes? Eso puede pasar. Y luego más cosita, me lo comentan por aquí, que si Williams está en la mitad de tabla, yo no lo creo. También dio una presentación de Williams en 2020, ¿te acuerdas en la pretemporada? No me acuerdo de la temporada de Williams. Sí, estuvo bien con las pegatinas de Rocket hasta que luego Luis de Rocket se cabreó y... Ah, y la quitaron. Claro. Sí, sí. Y tuvieron muy buenas sensaciones, lo que pasa es que luego pues daba para lo que daba. El bueno, pero es verdad que dio una durante el campeonato dio una sensación de mejoría, ligera mejora respecto a la progresión ascendente, no creo que dé para gran cosa. Para estar delante de Haas este año, a ver, yo creo que sí, ¿no? Estoy un poco más optimista que hace un mes, debo reconocerlo. Tienen a Baton de asesor, un poquito en mi corazón lo tienen. ¿Tienen a Baton de asesor? Baton de asesor está este año en... Va a estar por el nada, box. Entonces a Cibeles, ¿no? Claro, claro. Ahora mismo son mis panas, esta gente de... Vale, está bien. De Williams. Y luego es eso. O sea, que rindan como la mitad delantera del coche hacia adelante, no como la mitad del coche hacia detrás. Es terriblemente fea. O sea, qué horror. Es horrible, tío. Nada. La onboard es lo único salvable. Y yo creo que de los test, no sé si quieres comentar algo más, Javier, pero más o menos. A ver, Aston Martin. Yo es que creo que Aston Martin, es verdad que no han brillado mucho, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor al principio les pilla un poco a contrapié, pero yo creo que en cuanto el Mercedes verde se estabilice, yo creo que va a estar donde estaba. Este año no es tanto como el año pasado, ¿eh? O sea, no se parece el Mercedes al se parecen los colores, pero en líneas y eso no, tienen bastantes diferencias, ¿eh? Yo estoy viendo comparativas y no es como el descalabro del año pasado, que era una cosa denunciable, de hecho se denunció. Sigue teniendo muchos detalles, ¿eh? Muchos detalles. Claro, no, porque al final es una evolución del coche del año pasado, pero yo creo que este año claramente... Es una evolución de la copia. Claro, eso es. La copia ha evolucionado. Pero sí, o sea, yo creo que en cuanto solucionen los problemitas de fiabilidad, van a estar en la zona media. Pero también te digo, en la zona media tan competida que presuponemos, la pareja de pilotos de Aston Martin me parece la más floja. Ey, eso también me lo comentaron también, sí. Es que Ricciardo Norris la veo por encima, Sainz Leclerc la veo por encima, Alonso Ocon la veo por encima. ¿Veremos Ocon? Bueno, Alonso intuye. Falta ver a Vettel, ojo, si Vettel recupera su buena señal, pueden estar al nivel. Pero ahora mismo esta pareja de pilotos me parece peor. Y si vamos a hablar de diferencias entre una y cuatro décimas, ahí están las manos del piloto. Tú ponte, el año pasado estaban súper apretados los tres. Y es verdad que los tres tenían... Bueno, Ocon es verdad, quizás en Renault Ocon le echó un poco en falta, seguramente, porque Ricciardo era el que estaba carrileando al equipo entero. Pero, claro, este año va a ser muy duro, ¿eh? Porque es que Ricciardo, Norris, Alonso, Ocon... A ver, Ocon... El año pasado, Checo Pérez queda cuarto en el Mundial, pero Lance Stroll, si no me equivoco, queda un décimo.
No me acuerdo, pero sí que quedó bastante por delante. Claro, que hay que tener en cuenta las manitas de los pilotos. Y ahora mismo el Vettel que se va de Ferrari a Aston Martin no da la sensación de que esté a nivel de ninguno de los pilotos de la zona media. No. O sea, ahora, en cuanto si recupera confianza, sí, por supuesto. Si recupera confianza, tendrán a un piloto que le saca las castañas del fuego, pero a ver, Stroll, porque Stroll son dos, tienen que rendir los dos al final, porque Ricciardo y Norris van a rendir a priori, Leclerc y Carlos van a rendir a priori, entonces... A ver, Alonso puede ser un poco más incógnita, yo le he visto bien en los test. Yo creo que va a estar bien. Pero, y Ocon, pues el año pasado no fue su temporada, pero... A ver si está así, ¿no? Siempre me ha gustado mucho Ocon, entonces yo qué sé. Sí, ¿no? Y la temporada de Racing, bueno, cuando fue compañero de Checo, estuvo muy bien. Sí, la verdad que sí. Así que, no sé, estas serían las conclusiones de los test, yo creo, Javier. No sé si quieres añadir algo más. Creo que hemos pillado todo ya, ¿no? O sea, Aston Martin lo hemos comentado, McLaren, Alpine. Vamos al temita de... ¿Cuál es el temita? Ah, vale, sí, vale, vale. ¿Cuánto llevamos de...? Llevamos 53 minutos. Vale. Va perfecto. A ver, no salimos de Motorsport, ¿eh? Esto no es lo que surja. No, o sea, no deja de ser Motorsport, pero... Los que seáis de España, especialmente, habréis visto las últimas horas algo que... Yo, sinceramente, Javier, sabes que soy muy bien pensado. No puedo evitarlo. Y te juro que pensaba que se iban a dar cuenta del error. O de la barbaridad que estaban haciendo. Pero no lo parece. Pero... Hace 2 días ya que está ese tuit puesto. Y hablamos de la Federación Española de Automovilismo. ¿Vale? Joder. Es que odio meterme porque al final es nuestro motor sport y hay que apoyarlo. Pero creo que hay cosas que no se pueden pasar por alto, Javier. Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, sí, sé a qué me refiero. Pero... Básicamente, alejemos a las marcas. Claro, no, es que no marcas. O sea, precisamente este tipo de marcas no nos interesa. No, ya, digo, en plan, las marcas a lo mejor dicen, bueno, esta gente son muy polémicos, fuera, nosotros ya, esta gente nada. Pero básicamente, la F4 española ha tenido una idea muy buena. Ojo, que es streamear las carreras por Twitch. Yo es que no me he enterado a raíz de esto, ¿eh? Sí, me parece una idea excelente. No criticamos la idea para nada, en absoluto. Y yo, Javier, como sé que te interesan estas cosas, te voy a leer las condiciones, ¿vale? Está feo, sí. ¿Vale? Requerimientos para ser streamer en el canal oficial de la Fórmula 4 española. Caster, creador de contenido, tal. Cuéntame. Edad 18 a 24. Javier, llegas tarde. No, yo todavía estoy. No, tú eres de 96, me dijiste. Ah, no, claro, hostia, llegas. On the limit. Mira, me gusta que digas on the limit porque otra condición es buen dominio del castellano y cierta soltura con el inglés. Perfecto. Ok, let's go. Let's go. El streaming no se realizará en las instalaciones de la F4, será con una conexión remota desde el lugar donde decía el streamer. Es decir, el streamer tiene que poner su material. Su material de comunicación. Vale. Horarios. La retransmisión siempre se realizará en directo, así que la franja horaria la dictaminará el sitio donde tenga lugar la prueba. España, Bélgica, Portugal. Vale. Es decir, que tengas que estar disponible, Javier. Hombre, claro. Si no estás disponible... Como en todo trabajo serio. Sí. Requerimientos técnicos. Un ordenador con los siete... O sea, muchos en el chat ya sabrán cómo va a desembocar esta historia. Entonces imagino que... Muchos lo saben ya, sí. Muchos más saben cómo va a desembocar. Algunos se lo puedo leer. Un ordenador con unos requisitos técnicos serios, no lo voy a decir todos, pero bueno, requisitos serios de un ordenador que yo estimaría que de 400-500 euros no bajaría, ¿vale? O sea, si quieres hacer esto, tienes que tener una serie de características, ¿vale? Configuración del streaming, una escena de OBS Studio proporcionada por la F4, todo un detalle que no te tengas que hacer tú, la verdad. Y retransmisión a través del canal oficial de la F4 con posibilidad de añadir la cuenta de redes propias del streamer en el grafismo. Con posibilidad. Ojo, que igual te ponen tipo de incógnito. Ojo, ¿eh? Ojo. Sí, vale. No está claro. Llegamos a los apartados importantes. Dedicación. ¿Cuánto tiempo tengo que invertir yo en esto, Javier? Cuéntame más. Retransmisión de todas o varias rondas. Estoy leyendo el papel oficial de la candidatura que ha presentado la F4, o sea, no me estoy inventando nada. Retransmisión de todas o varias rondas del campeonato, según acuerdo, entre paréntesis. Y posibilidad de realizar previas u otros directos. ¿Vale? Opcional. Previas. Vale. Javier,
¿Cuánto? Estaba claro. Después de todo este esfuerzo que tú tendrías que dedicar, ¿qué contraprestación económica te molaría a ti para esto? O sea, ¿qué dirías, joder? ¿Qué te parecería una contraprestación económica justa? Tú dime, Javier, lo que tú veas. Pues, ¿esto que es el precio justo? Sí, sí, o sea, tú dices, todo esto vale, o sea, tengo que tener mi propio ordenador, dedicar mi tiempo, dedicar mi esfuerzo, todo eso. ¿Tú qué estimación le darías a...? ¿De 0 euros? Un total de 0. ¡No, hombre, no! ¡Merchandising y material oficial de P4! ¡Por favor! ¡Merchandising! Difusión de contenido grabado del streaming a través de las distintas plataformas digitales de la F4 convencional streamer y carta de recomendación al finalizar el campeonato de servicio firmado por la organización. Muchísimo. Luego la orden de investigación de Hacienda tendría que venir justo después, ¿vale? El Ministerio de Trabajo tendría que intervenir justo después, espero. Claro, o sea, claro. ¿Qué vergüenza? O sea, yo esto te lo juro que va a ser. Cuidado, bueno, cuidado que bueno, me pega, ¿eh? A lo mejor me pega a mí, estoy aquí un poco en peligro. Desde que lo vi ayer, Javier, o sea, yo no sé. Te lo juro que es de las cosas que peor me han sentado en mucho tiempo. Ver esto. Sí, lamentable. Yo explico, ¿vale? Lo que opino sobre esto, y ahora lo debatimos Javier y yo, por supuesto. Pero esto es tan negativo, de una imagen tan negativa de la Fórmula 4 española, de la Federación de Automovilismo, de la Federación Española de Automovilismo, que yo no conozco a mucha gente ahí, solamente conocí a una chica que trabajaba en redes sociales, que hace unos años hizo un vídeo con ella para cambio de marcha, y una chica espectacular y una profesional increíble, pero esto no sé si sea suya, de quién habrá sido idea, pero esto es terrible. Esto es terrible, esto es despreciar la profesión que ahora mismo Javier y yo estamos realizando, que es la de crear contenido en internet, o la de caster, me da igual, en este caso. ¿Y qué tiempo? Esto es despreciar por completo una profesión, esto es reírse y aprovecharse de la ilusión de chavales jóvenes. Esto es terrible. Y esto lo está haciendo la Federación Española de Automovilismo. No lo está haciendo una web random por ahí, que ya estaría mal. Lo está haciendo la Federación Española de Automovilismo. A mí me parece terrible, Javier. Ya, es que es tremendo porque es que es la federación, la oficial de España. Es como... ¿Cómo? No entiendo, la verdad. Además, no es que... Coño, son retransmisiones que te quitan, te van a quitar tiempo. Y bueno, además si quieres meter previas, cosas de estas que ponen ahí... El tiempo vale dinero, tío. No, el tiempo vale dinero y el esfuerzo y... No, me refiero, tiempo de trabajo, claro, ¿no? Claro, la clave es que la Federación Española de Automovilismo va a obtener unos beneficios por esto, o lo va a intentar. Sí, va a intentar conseguir seguro, económico de esto. Y que de verdad se les ocurra poner en contraprestación merchandising oficial. Pero aíslo. Es que prefiero que me pongan directamente nada. Te lo juro. Es que creo que. Me parece menos. Ha salido en redes ya. Bueno, en redes está. Todo el mundo que le están poniendo algo lo está publicando y no rectifican. Es que eso es lo más grave. Parad, stop. Oye, disculpad, nos hemos dado cuenta del error que hemos cometido al proponer esto. Y o bien vamos a ofrecer dinero o bien vamos a retirar la proposición. Porque mira, yo puedo entender. Puedo entender, me cuesta creerlo, pero puedo entender que la Federación Española de Automovilismo esté canina. Me lo puedo creer. Que no tengan dinero para nada, me lo puedo creer. Pero en ese caso, coges y en tus propios empleados o en tu propio entorno, claro, buscas quién puede hacer ese trabajo. O buscas en tu forma, no sé, o elaboras tú mismo unos streamings, te aprendes tú a castear, aprendes tú lo que sea, y a lo mejor pides colaboraciones puntuales, voluntarias, a determinada gente. No estaría mal. O sea, yo, por ejemplo, te lo digo de verdad, yo estoy en un fin de semana y hace un streaming la F4 y quisiera contratar conmigo, por ejemplo, de comentarista, ahora dudo que lo haga, pero... No. Imagínate decirme, oye, Fox, ¿te querrías venir a comentar un poquito esta carrera este día tal? Y yo diría, coño, pues oye, vale, como algo puntual, pero es que esta gente vuelve a repetir, claro, las condiciones. Te quieren poner ahí calendario tal, todas las carreras... Te ponen cosas como dedicación, posibilidad de realizar previas u otros directos fuera de las rondas. Esto es terrible. Esto significa que a lo mejor si no lo haces, no te llevan ni la carta de recomendación, que ya me dirás tú de qué coño te va a valer. O sea, es... Nah, es terrible, la verdad. Y encima, la imagen que están dando es... Es lo peor que pueden hacer. No sé, o sea, es y no sé, a ver, no sé si hoy corregirán por fin, porque es que ayer ya digo que no tiene pinta, ¿no? No, de hecho he visto gente, antes estaba hablando por Twitter, porque claro, había, no sé qué gente, vale, no voy a decir un nombre, porque bueno,
Pero gente diciendo que bueno, que es que se entiende, que hay que empezar de alguna manera. Y yo, no, chicos, si alguna vez queréis empezar en el mundo de la comunicación, os mola ser casters, os mola crear contenido en internet, si no veis una manera de hacerlo por dinero, que puede pasar, porque puede haber muchas empresas que no puedan pagarte por tu trabajo, hazlo por tu cuenta. Que no cuesta nada hacerse un puto blog. Si es que, ¿qué te costó, Javier, abrir tu canal de YouTube? ¿Cuántos minutos te costó? Total, lo mismo que me va a pagar la Federación Española. Claro. O sea, de verdad, chicos, si os mola crear contenido, si creéis que valéis, si queréis hacerlo, y no encontráis dónde os puedan pagar por ello, hacedlo vosotros, lanzad vosotros. De verdad, sí, pero sí, si vais a ganar 0 euros, que sea para vosotros mismos, no para otra empresa que se ría de vosotros. Porque ahora mismo esto es reírse de vosotros. Yo tengo un vídeo hace mucho tiempo en el canal principal hablando de no trabajar gratis y los problemas que conlleva. Y lo peor es que ahora mismo, si vosotros sois chavales de 18 años que decís, bueno, si es que a mí no me hace falta el dinero en este momento, porque vivo con mis padres o porque tengo dinero por lo que sea o porque no, simplemente quiero buscar la oportunidad de hacer contactos. Si vosotros aceptáis cosas así, ¿vale? Estáis bloqueando y desprestigiando y entorpeciendo el crecimiento de la profesión de creador de contenido. Si vosotros aceptáis ofertas en las que no os van a pagar, muchas empresas van a decir, hostia, ¿y yo estoy pagando a un creador de contenido por hacer esto tal? A tomar por culo, que se me venga un chaval que lo haga gratis. O sea, hacéis claro, daño a los demás. Claro, hacéis daño a los demás. O sea, no es cuestión de responsabilidad, o sea, no es cuestión de libertad individual, es de responsabilidad del daño que podéis generar aceptando este tipo de cosas. Porque tú lo puedes hacer con tu mejor intención de decir, bueno, a mí es que personalmente no me importa mucho el dinero, venga, no me importa echar ratos. Pero estás entorpeciendo a comentaristas profesionales que estarán en el paro en este país, o a creadores de contenido que simplemente valoren su profesión y el sector en el que están por ese egoísmo. No sé, o sea, es triste, chicos, es triste. Es bastante triste, la verdad. Yo no sé. espero de verdad, y quiero creer que lo corrijan, ¿eh? Que tú dices que no, tiene, dices no, que no crees que no tiene pinta, pero... Yo creo que llega un punto en el que hasta que se tienen que dar cuenta, ¿sabes? Hace dos o tres días que lo pusieron y no lo han cambiado. De hecho, he visto que están contestando. ¿Tres días fue? Yo lo vi ayer, ¿eh? Mira, tengo el Twitter por aquí abierto. Espérate, que lo busco ahora mismo. Además es triste porque sí que hay comentarios en el tweet de gente pues respondiendo ilusionada. Y claro, eso. Y la F4 respondiendo con GIFs Boomer de... sí, te contestamos ahora, no sé qué. Es terrible. Y de verdad que no hacéis ningún favor. O sea, los que os estáis planteando esto, mi consejo, no soy nadie, vale, hacedlo con de la gana, por supuesto, pero si valoráis mínimamente vuestra profesión a la que os queréis dedicar, si os queréis dedicar a esto, aceptar estas ofertas hace muchísimo daño. Estas ofertas hay que ignorarlas y despreciarlas. Y lo digo así, despreciarlas. Que se den cuenta de la barbaridad que, que es proponer. Incluso, bueno, ignorarlo o en su efecto decirles esto no se hace así, ¿sabes? Se lo puedes decir también. Exacto. Si quieres responder, pues se lo dices claro y ya está. Exacto, o sea, es no es la manera. Pero mira, ¿ves? Me da pena porque veo aquí gente poniendo aquí esperando ansiosos a que se abran los DMs, no sé qué. A mí me da mucha pena, tío. Me da mucha pena. Lo han puesto, eso que dices tú en Twitter. Sí, o sea, estoy viendo las respuestas al tweet y es terrible. ¿Nos presentamos, Javi? ¿Te imaginas? Me pone todo esto. Marcas, nah, me gustáis. A ver, yo te digo una cosa, Javier, y lo estaba pensando antes, mientras me duchaba, porque siempre tengo conversaciones conmigo mismo, en las que casi nunca me doy la razón. Ya no es que sea ni la F4 española ni nada. Es que a mí esto me lo ofrece la Fórmula 1 y también diría que no. Ya. Yeah. Me parece tan de coña. Me parece tan poco serio. ¿Y el daño que hace esto a la imagen del automovilismo español? Pero es que eso, claro, es que eso la Fórmula 1 no lo va a hacer nunca. Bueno, obviamente. O sea, si me hiciese, es que no, vamos. No, es que no. Y no hablamos de una colaboración puntual, que ojo, que yo siempre insisto en no trabajar nunca gratis, pero hay que saber distinguir entre una colaboración puntual en un medio o lo que sea. Que te estén pidiendo requisitos técnicos, tu tiempo, disponibilidad de horarios, por nada. Pero, o sea, a mí me invitan un merchandising precioso. No, es verdad. Por tremenda camiseta y tremenda gorra de la F4 española. Efectivamente. Es complicado. Estas cosas, si se hacen en serio. De lo contrario, que dejen la señal realizada disponible para que cualquiera haga cuestión desde su canal. Es eso. O sea.
que permitan comentar. Sí, algo. Hay como. Se me ocurren 1500 alternativas mejores que no pagar por tu puto trabajo. Ya, no, no. Se me muchísimas. La peor. Es la peor. Se me ocurren muchísimas. Así que nada. Yo, de verdad, ya no confío en que rectifiquen. Pero al menos que. Yo quiero creer no que sí, tío. Yo quiero creer que. Alguien tiene que estar ahí dentro que diga, oye, vale, por favor, para de esta locura. Alguien en la federación, tío, tendría que decir, oye, ¿qué está pasando? Claro, es que no me creo que de toda la gente que haya, no haya uno que diga, vamos a ver. Calmemos esto, ¿no? Que se nos va de las manos. ¿No os habéis dado cuenta del daño que hace esto a la marca de la F4? Que además está ya mal la F4 española, que hasta donde sé, este año creo que corren solo 9 pilotos. O sea, está un poco regular. Pero bueno, pues nada. A jugar con la ilusión de los chavales, qué mejor. Anda que no hay chavales por ahí escribiendo en webs a cambio de 0 euros. Ya, y... también, eso también, cierto. ¿Cuántas veces te han llegado ofertas de esas, Javier? Ah, no, a mí me llegaron en tiempos, en plan, pero hace años ya, varias de las típicas, bueno, no voy a decir las webs, pero obviamente no, creo que ni siquiera le respondía, pero es verdad que ya ha pasado, pero años, desde que no he recibido una de esas, O sea, hace tiempo que tampoco recibo, pero porque he contestado bastante seco a las que me han llegado. Entonces yo creo que me han puesto en alguna lista negra. Yo dejaba el leído y decía, mira. En la famosa lista negra de personas que aprecian su tiempo y que vale dinero. O sea, me han puesto en esa lista negra terrible. Es que, tío, es ridículo. Pero sí. Yo ya conté en su día una página que me vino y me dijo, oye, ¿quieres escribir con nosotros? Y les dije, ¿cuánto y cuándo? Porque es que además voy directo. O sea, claro, ¿cuánto? Claro, sí, tontería. ¿Y qué te dijeron? Sería todos los jueves un artículo de opinión y los fines de semana un artículo de no sé qué, de información, y luego incluso podías tener tu propia columna. Y yo, vale, pero el cuánto te lo estás saltando, por lo que sea, igual es que me he explicado yo mal en estas tres palabras que te he puesto, ¿vale? no está quedando claro. Claro, igual es que pensabas tú, ¿cuánto vas a artículos? No. ¿Y no te dijeron nada al final, en serio? Dijeron, no, ahora mismo está empezando el medio. Esa es la clásica. Estamos empezando. Ah, ya, sí. Ahora mismo nadie está cobrando nada. Es que quizá con el tiempo podremos ofrecerte la oportunidad de ir a un circuito acreditado. Y yo, ¡ah! Que la compensación sería trabajar más. ¡Hostia, de cabeza! Claro, ¡de cabeza! Lo de antes de Mónaco, estamos allí, pero a contar tiempo, ¿no? Venga, a trabajar ahí duro. Sí, claro, sí. Claro, de cabeza. Pero coño, si, dímelo antes, entra por ahí. Dime, no, tu compensación probablemente sea ir a trabajar a un circuito. Y jugar con él. Lo peor es que hay un montón de gente que está haciendo eso a día de hoy. O sea, lo de escribir cosas gratis. Demasiado. Y al final, si hablábamos de degradar la profesión de caster o creador de contenido digital, como sería nuestro caso, la de periodista ya hace mucho tiempo que se degradó por culpa de esto. Ya, tal cual. A día de hoy hay muchos medios que dicen, ¿para qué voy a pagar yo a un periodista formado si tengo un chaval de 17 años ilusionado con ser alguien que me lo va a hacer gratis? Con muchísima peor calidad, sí, pero gratis. Y sacando noticias al minuto. Y total, para copiar y pegar noticias de no sé qué medio, de no sé qué otro medio, tampoco me hace falta un licencia. Y está parece un resumen bastante amplio de lo que es este país a día de hoy. En plan, mejor no pagar o pagar menos a alguien que no está preparado, y el que está preparado, pues que arma por culo. ¿Para qué le voy a pagar, no? Claro. El mundo entero, tío. Y la de fotógrafo también. La de fotógrafo también tiene que ser jodida. Y ahí, fíjate, yo ahí sí me siento culpable. En la de fotógrafo, porque... imagino que tú, igual que yo, muchas veces usamos imágenes que pillamos por Twitter y no citamos autores ni mierdas. Al final es complicado. Sí. Y claro, de verdad no, que es algo no sabes que... ni dónde ha salido la foto, claro. Es difícil. Ya. A mí me jode, de verdad. Muchas veces lo pienso y digo, joder, este fotón que tengo aquí de fondo pantalla, y pienso, habrá comprado de verdad... Si es de fondo de pantalla, es tu móvil. ¿Tampoco? No, pero... sí, pero me refiero de pensar, joder, que no sé ni quién la ha hecho. La persona que la haya hecho habrá cobrado bien por esta foto. Ya, eso sí. Siempre lo pienso, tío. Entonces no sé. Da pena las cosas como son. Y ahora mismo, yo el campeonato de la F4 española, reconozco que solamente he visto una carrera una vez, que la echaron por YouTube hace un par de años, si no me equivoco. Y no tenía comentarista. O sea, era simplemente como la emisión, como si la emisión era como desde unas cámaras de seguridad, ¿sabes? Casi. O sea, se veían como súper estáticas y tal. Claro. Pero pensé, bueno, pues no tienen dinero para hacer más y al menos hacen algo. Guay. Pero ten en cuenta que la F4 española son tres carreras por GP. Además, yo es que no tengo ni puta, O sea, de F4 cero, No. No, yo tampoco. O sea, reconozco que no tal. La diseñadora gráfico está jodiendo, sí. Eso ya me afecta más a mí a nivel personal, pero sí, también está. Están todas muy jodidas en realidad, Cada una a su manera. Sí, a ver, que todas las profesiones tienen sus mierdas, por supuesto. Y al final no te libras de.
Victoria de Sainz con Ferrari en Bahrein o podio de Alonso con Alpine. Ojalá alguna, tío. Hombre, victoria de Sainz. ¿Cuál ves más probable? La victoria de Sainz, ¿no? ¿Más probable? Te pregunto. Si tuvieras que decir una de las dos... Me parece más posible un podio de Alonso, ¿eh? En realidad sí, es cierto. Sí, claro, porque no, si... Creo que una carrera loca, un tercer puesto lo puede arañar con facilidad, pero una victoria de Sainz es que... Sí, es cierto, claro. Un podio final, o sea, Renault lo consiguió el año pasado. Si ocurre algo raro, sí, probablemente. Lo veo mejor. A no ser que Ferrari saque un pepino. Sí, no sé. Y que le paguen a Alonso cuando gane la carrera con gorra de Alpine. Claro. El bonus. Merchandising de Alpine totalmente gratuito. Oye, se me está parando tu directo un montón. No sé si por el chat se les estará parando también. Yo, hostia, pues si te soy sincero, no lo tengo abierto. Voy a ver si es cosa del OBS o qué. Voy. Está fallando bastante. A mí el OBS me pone que va estable todo el rato. Lo que pasa es que no sé si después tú... Vale. No, será cosa... Vale, será cosa mía, no te preocupes. Voy a dejar por aquí la resolución. El otro día me pasaba a mí lo mismo cuando estaba yo contigo en... Yo lo veo bien, no sé. Guay. En los test. Yo no sé si es que se peta cuando tienes el disco, no sé, yo no tengo ni idea. Puede ser. Pues sí. Vaya enfado tonto me pilla con esto de... Sí, bueno, cuando he dicho la primera frase, has mirado a cámara y he sentido miedo. Ya. La primera frase... O sea, digo, hostia, lo mismo sale de la pantalla, aparece aquí en mi cuarto y me pega, ¿sabes? Porque te has acercado así como con no sé. Si llegas a decir, pues yo estoy de acuerdo con esta gente, pues se puede ir. Te transportas aquí y me pegas un puñetazo, tío. Terrible, tío. Es que, joder. Luego que si te llega la gente y te dice, ah, youtuber, ¿eso qué es? Lo de ser subnormal por internet. Pues tienes que decir que sí. Si no apreciamos nosotros mismos la profesión y lo que cuesta y el dinero y el tiempo y el esfuerzo que lleva esta mierda, si aceptamos estas cosas, que se rían de vosotros. Y ya está. No queda otra. Javi, preséntate con tu voz sensual. Sí, yo no puedo presentarme por edad, siquiera. Eso es un puñal en el corazón muy fuerte, ¿eh? No, tío, 16 a 24, o sea, se ve que a partir de los 25 podemos comentar petanca y ya, o sea. Es que a lo mejor a partir de los 25 ya disfruta, disfruta de este último año, Javier, de poder comentar carreras automovilísticas, porque a partir del año que viene te toca petanca y mus. es muy hardcore, ¿eh? La franja de edad elegida. Claro, me hace mucha gracia. 16 a 24, yo, bueno, pues nada. Te lo juro, me hubiera presentado solamente por luego. Decir cuando... No. Ah, vale. Hacerlo, que hiciera. O sea. Oye, mañana tenemos gran premio. Y hostia, mañana he quedado. Mañana he quedado. Mañana he quedado. No me lo descontéis de la nómina. A poder ser, ¿sabes? Cuidado, que a lo mejor te quitan una gorra. Espérate, ¿eh? igual, o en la carta de recomendación me ponen solo 5 de 10, ¿sabes? En lugar de... y una gorra, una camiseta menos. Tachado todo, venga, 5 de 10, claro, aprobado claro. Por los pelos. Ojalá el chaval que cojan tenga esta actitud que tengo yo. Ojalá. Mira, otra opción sería cogerlo, ponerte a streamear, pero en lugar de streamear la carrera te pones a jugar a Fórmula 90. No, al juego de Disneylandia. ¿O al juego de Disneylandia? Al Disneylandia. O recibimos un bólido, o sea, le mandamos un bólido al chaval en cuestión y que ponga el bólido. O sea, puede ser épico eso, ¿eh? La intro super seria. Bueno, chicos, bienvenidos a esta prueba de la F4 española. Y de repente se cortan la escena y salgo yo con el pato Donald ahí en la atracción. Oye, va a cobrar un total de 0 euros. Pero, ¿y el buen rato que se va a echar? ¿Y la risa que se va a pegar? ¿La risa? Eso no está pagado. Y. Sí. Ana, terrible. Madre mía. Hombre, lo del bolido estaría bien, ¿eh? De repente salimos tú y yo. Oye, sería una promoción. Pero un bolido rollo, algún bolido ni siquiera actual, uno que hiciéramos en julio. Claro, en plan, hablando de álbum de forma random, ¿sabes? En plan, sí, pues álbum en esta carrera no ha estado bien, ¿no? Sería ultra épico, ¿eh? O sea, de repente aparecemos ahí hablando de un gran premio del 2010. Sería increíble. Me estás jodiendo ahora, no tener 24 años. No pasa nada, yo te cuelo, tío. Me meto yo y ya está, y te cuelo ahí. Javier, tienes que ser nuestro caballo de Troya. Venga, yo soy. Esto es la lucha obrera, chicos, o sea, esto es la lucha obrera. No. Hay que hacer la revolución. Me parece increíble que yo no pueda, o sea, que yo pueda y tú no. Me parece.
Esta pared tan fina que nos separa aquí en Bólidos es enorme, estoy en realidad, ¿eh? Enorme, enorme. Está aquí el lado de la experiencia y la senectud. Y ahí la juventud y las esperanzas del futuro. Exacto. Ay, Dios mío. Hacemos un Bólidos, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno. Qué gente. Metanse los dos y hacemos un Bólidos. Es que el problema es que él no puede. Madre mía. Estaría bien. Otro Bólidos por la noche. Vamos, yo creo que está bien resubir un Bólidos, eso, del 2019. Bueno, el 19 sí, sí, sí. No, porque no hacíamos Bólidos todavía, pero en el 2020 sí, ¿sabes? Es que para mí el año pasado es el 19, ¿eh? Sí, a mí no te hablo de Fórmula 1. Fórmula 1 sí que tuvo su temporada. Yo no sé, yo pienso el año pasado en mi cabeza se va al 19, no al 20. Pero escúchame, que a mí me pasa todavía que digo esta temporada y hablo del año que viene y queda una semana para que empiece, ¿vale? Pero me sale decir el año que viene. El año que viene. Estás en los libres, una hora antes de los libres, diciendo el año que viene. El año que viene, a un minuto de que empiece. Sí, 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 totalmente. Así que nada, no sé. Ya estaría, la verdad. O sea, no sé qué más temas nos quedan por comentar. Voy a ver si han borrado ya el tweet. No, yo creo que ahora soy yo el que lo digo, no tiene muchas pintas. No. Pero ¿de cuándo es el tweet? Yo es que antes no lo he encontrado. Ay, al final no mira la fecha, espérate. Uy, que tweet de Ferrari más bonito, Ferrari, pero ¿qué es este? ¿Qué ha puesto? El tercer español que corre para la escudería Ferrari. Corazón rojito, bandera española, va a buscar los Sainz y aparece el Fernando. Y Alfonso. De Portago. El 17 de marzo. A ver, ¿qué se cuenta? Qué grande es. Hostia, no veo el tuit de Ferrari. Ah, ya lo veo. Decir de Spaniard. Es verdad. Qué bonito. De la Rosa no llegó ni a hacer unos sentimientos libres oficiales, ¿no? No. Bueno, no, creo que no. Yo lo vi en Jerez a De la Rosa, corriendo con el Ferrari. Claro. Eso sí. Pero libres oficiales. No, libres oficiales creo que no. Buena de esta, Carlos Sainz, chili arroba el matador. El matador. El matador, No hay ni un español que no se dedique a matar toros. Tremendo meme. El día 18 habrá directo para la presentación del jefe de Arabia Saudí. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice usted? Que no me he enterado bien. El día 18 se presenta el jefe de Arabia Saudí. ¿Cómo? No, hombre, no. Yo tengo que estar ahí. ¿Dónde vas a estar? ¿En Arabia Saudí, no? Sí, está. No, coño, en la presentación. Luego en Arabia Saudí después. A cambio de. Nos vamos a Arabia Saudí y hacemos un bólido allí, ¿no? Esto ya es sitio random, hacemos un bólido allí. A cambio de gorrar del GP de Arabia Saudí, yo hago lo que haga falta. Claro. En serio, o sea, que no he leído nada. Un momento, quiero ver lo del GP de Arabia Saudí. Esto me interesa, Javier. Bueno, podemos añadir una última hora a la escaleta sin ningún tipo de problema. Sin ningún problema. Arabia Saudí. A ver, voy a buscar un GIF así graciosillo. Yo estoy buscando, pero aquí no veo nada, ¿eh? Ah, ya sé qué GIF voy a poner. ¿Tú has visto el tweet? No, que estoy buscando un. Nada, estoy a mi bola en Twitter. Este es el que estaba buscando. Tía, pero que yo quiero. Yo quiero, o sea, como coincida esa presentación. Con algún horario que tenga disponible, lo voy a disfrutar como un puto enano. A ver, ¿me habéis pasado un link? De venga, dime la hora. Voy, espera. Ay, Javier, lo hacemos juntos y eso, Ojo, mira, tú has pedido el partner ya, ¿no? Sí. Ojalá coincidiera que me tiran el partner con la presentación de Gran Premio de Arabia Saudí. Sería el mejor día de mi vida. A ver. Ah, ha puesto un vídeo desde la cuenta de Twitter de Saudi Arabia GP. A ver. Ojo, Tan guapos los grafismos, ¿eh? Yo no lo estoy viendo. Luego te lo paso. Vale. Esperamos, la cuenta de Twitter arroba Saudi Arabia en GP. Saudi Arabia. ¡Pero no dicen hora! Solamente el día 18, pero no dicen hora. ¡Ay, necesito! ¡Ay! ¿Cuál? Oh, tengo que ver esto. ¡Ay, tengo que verlo! ¡Javier! ¿Qué te pasa? Ojalá presente el de los tiburones, tío, de las montañas rusas. ¡Oh! Pero vamos a ver. ¿Qué? ¿A qué hora has dicho que es entonces? Que no lo pone. Ah, que no lo pone. No lo pone. Entra súper ilusionado, pero no lo pone. Voy a ver si me han contestado en la propia cuenta de Twitter de ellos. ¿Es que acaso no sigues en Twitter al Saudi Arabia en GP, Javier? Falta, por favor. La duda ofende. Hombre, yo lo sigo desde 2013. (Risa)
Discúlpame, esto ya. Realmente el podcast está alcanzando niveles extremadamente chapuceros porque ahora mismo estaba en Twitter como si no estuviese en directo, ¿sabes? El podcast acabó hace 15 minutos, chicos. O sea, ahora mismo. Exacto, o sea, yo ahora mismo estaba mirando Twitter, me has hablado y me he acordado de que estábamos en directo. Yo estaba mirando Twitter como si estuviera mirando Twitter normal, ¿sabes? Como los ratos que nos tiramos media hora después de cerrar directo hablando tú y yo tranquilamente, ¿sabes? Sí, exacto. Oye, esto es nuevo. Esto está bien también incluirlo, sí, señor. Es un buen formato, ¿eh? Sí, bólidos, sí, sí. Y lo que surja, pero offline, como fuera de aire. Claro, claro. O sea. Sí, señor. También digo que la mitad de temas de las que hablamos fuera de antena no se pueden contar. No se pueden contar. Porque no se pueden. Son los Iríamos a la cárcel a alguno. Aparecería la foto de Yoda, esta del meme de Yoda, y para mí, mucho dinero. Aparecería el meme. Mucho. O mucha hacienda. Sí, señor. Sí, señor. No, pues. El 17, ¿no? Pone. Pone 18, pero no pone la fecha exacta de. O sea, la hora a la que. 18. A la que estás. Y el Drive to Survive el 19, ¿eh? Ojo. Oh. Ojo, no sé de qué tengo más ganas, ¿eh? No, hombre, no, con Alfonso, tío, por favor, no, tío. Tengo más ganas de Drive to Survive. Ese, mira, el próximo Bolidos puede ser comentando Drive to Survive. Pues sí. Porque será. No, claro. Sí, sí, fácilmente. Porque será si es este viernes. Bueno, no sé si lo habremos visto entero. Hombre, yo me lo voy a fumar, pero como tremendos porros. Sí, sí, yo me lo voy a fumar también, pero. Pero claro, si lo hacemos el lunes, por ejemplo, a lo mejor, no sé, en tres días, no sé. Ay, qué ganas tengo de. O sea, el siguiente Bólido sería ya. Bueno, Drive to Survive y el siguiente ya del Gran Premio, ¿eh? ¿No? ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Vale, pero vamos a flipar cuando el jueves que viene, este no, el que viene, cancelen la temporada y se aplazan otros tres meses por COVID. Y nosotros, ¡buah!, diciendo, Bólidos ha muerto. Españoles, cuando digan eso. Sacamos más bólidos todavía. Va, tío. Necesitamos grandes premios ya. Los bólidos se nos van de las manos. Lo que pasa es que con los tres, es verdad que. Ha dado jueguecito. Así que nada. Bueno, Javier, yo creo que podemos ir buscando, sí, alguna víctima a la que hacer una raid. Una 1.24 de directo, sí, está bien. Y estos minutos finales nos podéis preguntar lo que queráis. Como despedida. Vamos a ver. Ali, que esté jugando el F1.20, aquí es tradición hacerlo. Gente que esté jugando el F1.20, vale. Hay un tal Javi que no me suena de nada y no lo he visto nunca, al que nunca le he hecho ninguna raid. O si sí se la ha hecho. Javi, yo he comido pollo asado. Javi, que TV. Mira, tiene 8 personas, tiene cámara, tiene todos los requisitos. Y está haciendo. No sé, que es modo mi equipo. A ver. ¡Vámonos! Y la dieta la empieza mañana. Es que me compré una camisa por. Este me parece. Por una tienda, que no le voy a hacer publicidad. Y la camisa me queda pequeña. Pero me da pereza empaquetarla. Y voy a adelgazar porque me vale. Me da menos pereza adelgazar y perder un par de kilos, que me sobran evidentemente para que entre bien, que devolverla. Así que ahora mismo es el mi objetivo. Bueno, llegó el momento de la despedida. Vamos a empezar la raid. Pero Javier, que estoy hablando de mis problemas. Venga, últimas palabras. ¿Qué, tío, macho? O sea, ni siquiera me dejan ni despedirme de mi gente. Venga, despídete de Fórmula Force. Eso está bien. La gente. De F1 una camisa, no, una camisa facherita de vestir. Me ha llegado pequeño. Lo he pasado mal. Me pasó también con la sudadera del canal. O sea, de las personalizadas que tengo. La sudadera del canal. Sí, me la pedí y me queda pequeña. Y no me la pongo por eso, me queda muy pequeña. O sea, estuve yo muy optimista al pedir una talla S. Pero eso, pregunta desde la ignorancia absoluta, que no sé ni cómo va eso. Pagaste por tu sudadera, ¿no? Claro. Claro. Obviamente. Claro, obviamente, claro. Obviamente. Sí, hombre, había gente que se la ha comprado. Hay gente que se la ha comprado, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo sí, tenía que no sacar merchan del anticheto, tenía que sacar yo, tío. Por ejemplo. Yo tendría que darle un poquito más de cariño a la tienda, la tengo abandonada, pero es que no me da tiempo a todas las cosas que hay que hacer. Yo ni tengo, para que tú veas. Mejor. Mira, Fran la tiene, verdad. Fran la ganó porque en un sorteo la sorteé. Y luego otra persona se la compró por ahí. Cierto, cierto. Está bien eso, ¿eh? Totalmente. Bueno, Javier, amigo, querido. ¿Qué pasa? Gente de Fórmula Fons, que llegáis hasta este minuto del vídeo. Ahí estamos. Gracias. No me lo explico. No sé.
Oye, no, el de hoy ha quedado bien, ¿eh? Dentro de la chapuza habitual, ha quedado bien. Ah, los últimos minutos un poquito de tema distendido. Eso es típico, lo que, bueno, que surja. Claro. Os recuerdo que estos directos, estos podcasts tan maravillosos, se hacen en Twitch, una semana en el canal de Javi, otra semana en mi canal de Twitch. Después, que tengo más redes sociales para que me sigáis. Javier también tiene, lo que no tiene es tienda. O sea, que no le compréis sus productos. Comprad los míos, es su defecto. Claro. Y nada más. Que nos vemos en el próximo Bólidos. Y que esta semana... Hostia, es que tengo que subir esta noche, sí o sí, Javier. Y no me va a dar tiempo, yo creo ya. Pero bueno. Que nada. Que intentaré hacer esta semana las predicciones y el top de deliveries, por lo menos. ¡Hasta luego! Vamos, Javier, a meter la raya, amigo. Espérate. Venga, un saludo. Hasta luego a todos. Transmisión. Detener.